Sí, sigue teniendo. No sé, ahí vamos.
vale, si lo digo que hay es que ya te que se había quedado esto sin batería. Tienen que ayudar a recoger todo esto.
lo recogemos en... Vale. Pero escúchame, nosotros sois tres. Y vosotros son eso, y con un segundo, y lo hacen en un segundo, claro, lo hacen en un segundo. Para ayudar, ¿eh? Venga, venga. Venga, venga, vamos. Va, bueno, vamos a anunciar el ganador. ¡Vamos! ¡Llora, llora, qué loco! ¡El jefe del narcotráfico! ¡Vamos! ¡En el Mediterráneo, la línea! ¡Vamos! 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 Miguel, enséñalo, Miguel. Está bien. Los de la línea, repasando. Para que los que pierden. No, aquí es participativo, recuerdo. Ya todo el mundo ha recogido. Ha dicho la superior, ¿a qué? No, ayudarle, pobrecillo. Sí, es el que no confunde, yo que sé, que sea el micro largo. Pero sí comentaron una cosa, que es un tipo de juego que es bastante activo. Ha habido juegos similares esta mañana, creo, pero no eran tan activos. Al final es, entre comillas, una serie de pruebas que van una detrás de otra, que uno le dicen Grand Prix, otros le dicen como... Bueno, ¿vosotros qué lo habéis puesto? Narcos. Otros le ponen... Otros le han puesto los chinos, como si fuese lo del chino Cudeiro. No sé si os acordáis, ¿no? Humor amarillo, ¿no? Sí, no me pasan esos pocos. Bueno, pues ese tipo de cosas. Está bien y sobre todo porque han estado todo el rato bastante entretenidos y haciendo bastantes cosas. Lo que no sé si en algunos momentos cuando habéis parado para lo del de pañuelo o la cuerda, no sé si a lo mejor encajaba. Lo de la cuerda parece que al final sí, sobre todo lo de arrastrarlo. ¿A alguno le ha gustado que lo arrastre? Muy bien. Ha estado bien. Pues ya está. El próximo día, quien le toca, ya no sabemos que se habrán ido.